Hola, hola, bienvenidos al mundo de Suama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Aquí son casi buenas tardes, aunque como yo aún no me he alimentado, pues son buenos días también. Está muy soleado y hace un día precioso. Bueno, muchas gracias a los que siempre estáis ahí desde siempre. Súper bienvenidas y bienvenidos a las personitas nuevas del Calar, pues cada día somos más de una manera orgánica. Para los que no me conozcáis, me llamo Soma Fraile y una de las cosas que creo que me caracteriza mucho es que trabajo desde la pasión, desde la inspiración. Jamás voy a hacer nada premeditado ni planeado, la verdad es que no me apetece nada. Es por eso que a veces veréis que subo 4 vídeos seguidos, a veces uno a la semana, porque lo hago todo desde el sentir y desde la motivación interna. Esto quiero que quede claro porque es súper importante. Nada de estudiar vídeos, que no sirve para nada. Y dicho esto, recordaros el acompañamiento personalizado de 3 meses con el método Mensua, que está transformando muchísimas vidas, la verdad que sí. Es una maravilla. No soy tu guía, no soy tu maestra, no soy tu gurú, no soy sanadora ni curandera, como me llaman por ahí, que nada de todo eso. Lo que somos es compañeras, compañeros del camino. Vamos a caminar un tiempito juntos y juntas, donde te acompaño a atravesar esos baches que ya he atravesado y sobre todo lo más importante para que generes independencia y te conviertas en soberano y soberana de tu realidad como yo me he convertido. Cuando te deje todas las herramientas que te voy a compartir con el método Mensua, si realmente las aplicas, y aquí arriba te voy a dejar los testimonios, no vas a necesitar a nadie más. Y eso es lo importante, no necesitar a nadie más y ser independiente. Y también deciros que el 4 de noviembre abro un curso que va a durar tan solo un mes, un curso para que aprendas a hacer tu autotest muscular, para que aprendas a revisarte tu propio sistema acupuntor, para que aprendas a mantener tu glándula timo siempre activa, para que comprendas todas las emociones, pensamientos y sentimientos que bloquean cada órgano y meridiano de nuestro cuerpo. Ultra interesante, porque ¿qué pasa? En los acompañamientos personalizados, yo 2 veces a la semana miro el sistema acupuntor a mis clientes y clientas, y la verdad es que les va de maravilla, así que ha llegado el momento de compartir esto también, que son 7 años de integración en mi realidad y voy a intentar transmitirlo en un mes, que así sea. Y dicho esto, hoy siento hablaros y compartiros el tema de tomar decisiones. Para mí una decisión es una bendición, os lo aseguro. O sea, dejar a la mente con la duda nos quita energía vital, se nos cierra la glándula timo. Perdemos la energía vital, perdemos la paz, perdemos la coherencia, perdemos la armonía. ¿Por qué? Porque cuando hay duda, no hay paz. Están completamente en contra de la paz, la duda. Entonces, a veces no, siempre. La vida es una decisión constante. Y con lo que decidimos a cada momento, nos convertimos en lo que queremos ser. ¿Qué elegimos en cada momento? Ya es una decisión. Si yo elijo hoy comerme esto en lugar de esto, estoy decidiendo, ¿verdad? Si yo elijo llamarte o hacer un vídeo o no, estoy tomando una decisión, estoy eligiendo. Y tenemos decisiones más banales y decisiones más profundas, ¿de acuerdo? Las más banales las hacemos en el día a día de manera automática porque nuestra mente no cree que arriesgue nada ni que tenga un peligro de muerte, ¿no? Porque en esencia siempre es lo mismo, el peligro de muerte. Pero luego hay otro tipo de decisiones como romper o no romper una relación, cambiarse de residencia, cambiarse de trabajo, dejar un trabajo, pues un montón de decisiones que ya son más profundas y requieren de una introspección y requieren de una claridad. Yo el primer consejo que te voy a dar a la hora de tomar una decisión, que es el que me doy a mí misma y es el que me aplico, es que en la vida jamás se tomen decisiones desde la emocionalidad. ¿Con eso qué me refiero? Jamás te cambies de residencia porque te entra ahí mucha emoción. Deja que eso baje y se calme y desde ahí veremos a ver si realmente quieres eso o no. Y ahora veremos a ver cómo calmar eso, ¿vale? Vamos a ir por pasos. No vas a dejar una relación de pareja en un momento de enfado. No tendría sentido, eso es lo que hacen las personas inconscientes y así me comporté yo, ¿no? Las cosas se hacen desde la ecuanimidad, que ahora os explicaré cómo alcanzar esa ecuanimidad en el tema de las decisiones y en general en la vida, ¿no? Que se trata de eso, ahora haremos la práctica juntos. Luego, todo lo que tomemos desde la emoción no es una decisión coherente, no es una decisión verdadera que estamos queriendo. Nos estamos dejando llevar por una ola emocional que es completamente una ilusión porque es pasajera. Como os podéis dar cuenta, las emociones no perduran en el tiempo, van fluctuando y pasajeras. Entonces, desde ahí no podemos tomar una decisión trascendental. La cagaríamos, seguro. Yo la he cagado un montón de veces en la vida porque he tendido a ser una persona muy emocional. He tomado todas las decisiones de mi vida desde las emociones y ha sido una locura, ¿no? Ahora lo puedo ver y ahora te lo puedo compartir. Pues no podemos tomar la decisión de dejar un trabajo en un momento de ¡fa! O
Sí podemos, yo lo he hecho y al final no hay error, porque esto también es muy importante. Elijas el camino que elijas, es perfecto y divino si lo utilizas en la tarea de crear tu yo. No pasa nada, todos los caminos son correctos. Os lo aseguro que no hay camino más correcto, más incorrecto. Si tomo la decisión de seguir en este trabajo y tomo la otra, ¿qué? Va a ser un camino correcto si el camino que elijas, el que decidas, lo utilizas para la tarea de crear tu yo. Si decides vivir en un sitio o cambiarte a otro, lo mismo. En esencia, siempre es lo mismo. Es dedica todo tu camino a la tarea de la realización de tu yo. Y ahí ya seguro que no te vas a equivocar. Pero aún así surgen las inquietudes. Y las inquietudes nos hacen estar en un estado de ansiedad porque hay una proyección de futuro, de qué voy a hacer, no sé qué hacer, qué será lo correcto, me equivocaré, no te vas a equivocar, tranquilo y tranquila. Surge, pues claro, a través de esa ansiedad empiezan la sintomatología física, puede doler la cabeza de tanto pensar, el cansancio, el sueño, la incapacidad de relacionarte bien con tu presente. ¿Y qué hago con las indecisiones? ¿Cómo tomo una decisión correcta, Suama? Ya te vuelvo a repetir que toda decisión es una bendición, sea un lado o para otro. Lo importante es decidirse y no mantenerse en la dualidad, en la duda, ¿no? Eso es lo que te va a traer mucha paz. Cuando tomes una decisión, sea la que sea, vas a notar el descanso y la paz. ¿Cómo lo hago yo para mí? Bueno, en primer lugar me reviso. Si estoy emocional, desde ahí me digo, bueno, ahora, Suamita, no puedes decidir nada ni elegir nada. Ahora te gozas estas emociones y ya llegará la ecuanimidad. ¿Cómo? ¿Cómo me las gozo? Pues como siempre, vamos a ir a la técnica del sentir y dejar ir. Vale, ahora resulta que tengo que tomar una decisión porque yo la estoy tomando ahora. Es que cerra un poco la ventana que me está dando un solazo que no veas y me estaba quedando un poco ciega. Que yo la estoy tomando, bueno, ya la he tomado internamente y para tomarla, ¿cómo lo he hecho? Pues así. Primero vino la vorágine de dudas y dije, vale, pues esto, estas dudas es ego, no pasa nada, me las voy a sentir. ¿Cómo? Pues me siento conmigo y permito que aflore en mí todo lo que tenga que aflorar. Primero, permito que todo eso ocurra. ¿Cómo? Pues podemos usar tapping, primero, para rebajar la ansiedad. Podemos usar tapping diciendo, no tengo claro lo que quiero hacer, no tengo ni idea, me siento ansiada porque no sé lo que tengo que hacer. Y te vas haciendo un tapping entero contándote toda la película. Y de ahí, te vas al sentir y dejar ir. Buscas en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo esas dudas. Pues sí que la sientas aquí, 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 da igual. Búscalo. Búscalo y céntrate en tu cuerpo interno. ¿Cómo? Y haré una meditación guiada también para esto, aunque estoy haciendo unas cuantas que estoy empezando a subir. Imaginaros que la duda o esa sensación incómoda, esa ansiedad, porque al final esa ansiedad proyectada en el futuro, pongamos que la sientes aquí. Entonces tu trabajo, tu verdadero trabajo importante en ese momento, y es lo más importante que tienes que hacer, es llevar toda tu atención a esa sensación que estás sintiendo, sin mente. Sin mente significa que no tienes que dejar a tu mente darte motivos para tener esa ansiedad. La eliminas. ¿Cómo? Pues a mí me viene de maravilla decirle a esa mente, ahora estoy sintiendo, yo siento lo que siento. Y volvemos a llevar la atención a esa sensación. Tantas veces viene la mente, tantas veces vuelvo a llevar la atención a la sensación. Eso es un entrenamiento. ¿Y qué ocurre? Que esa sensación empieza a moverse por el cuerpo. Y ya eres tú la observadora y el observador, ya no eres tú eso, ya te estás desidentificando. Y permites que fluya, que corra la energía, por donde hay que correr, sigues entrenando tu mente, sigues volviendo a la sensación, hasta que llega un momento que notas un alivio, notas una paz, notas una relajación. Desde ahí observas que estás más ecuánime. Entonces, yo lo que hago es visualizarme cómo me siento, ¿no? ¿Cómo me sentiría si tomo esta decisión? Y lo que hago es, lo siento. Y lo siento y me busco en la parte del cuerpo que lo siento y me permito sentirlo y liberarlo. Que esto es actuar igual para los deseos, ya haré un vídeo para ello. ¿Y cómo me sentiría si tomo esta otra decisión? Y lo siento. Y permito que eso sea. Cuando he alcanzado la ecuanimidad a qué bien si tomo esta decisión y qué bien si tomo la otra, es decir, sea la que sea, es perfecta y maravillosa, ahí a mí me gusta decir y me gusta lanzar una oración a lo eterno en mí, de por favor, hágase tu voluntad y no la mía. Muéstrame el camino correcto, que voy a estar con los ojos bien abiertos. Y os aseguro que en un corto espacio de tiempo vais a recibir una señal clara y evidente que sepáis que provenga de vuestro eterno, de lo eterno en vosotros. Y tomáis la decisión. Y en el momento en que la toméis,
se acabó la discusión mental. Se acabó la discusión mental. Así con todo. Os aseguro que no podemos vivir con dudas en la mente. Nos drena la energía, nos saca del presente. No es bueno estar con la duda de nada. Y si hay mucha duda y no eres capaz de tomar decisión, suelta y céntrate en tu presente y que se haga la voluntad divina, que veréis que va a llegar todo con muchísima claridad. Pero de verdad, que lo vuelvo a repetir, una decisión es una bendición. Y voy a despedir este vídeo sacando una carta. A ver qué nos dice, lo eterno en nosotros, que aquí solo hay uno, acerca de esto que estamos compartiendo. El mensaje en una botella. Hacía muchísimo que no leía esta carta. Pues si este mensaje sale, pues es para ti. Estés viendo cuando estés viendo este vídeo, hoy o dentro de un año. Porque no existe otro presente más que este presente eterno, continuo y maravilloso. De ahí la importancia de cultivar la parte eterna en nosotros, porque lo temporal no sirve de nada cultivarlo y darle atención. Y dice, el mensaje en una botella, la comunicación, una señal. ¿Veis? Un cledón que te señala el camino a seguir hacia tu bien supremo. Fijaros qué interesante, ¿no? Siempre sale la respuesta correcta. El espíritu te envía señales cuando se las pides, cuando tienes fe en que las vas a recibir y cuando te aplicas en mejorar tu fluidez en el lenguaje de los símbolos, los oráculos y los presagios. Quizás esas señales te lleguen en forma de un pájaro que pasa volando, de un logo en un camión o de una canción en la radio. Aguarda la confirmación de que vas por el buen camino. Estate atento, atenta, porque puede ser que alguien diga algo que sea justo la respuesta a tu pregunta. Hoy el mensaje es este. El espíritu te está escuchando y su respuesta es propicia. Fascinante, ¿verdad? Pedazo de mensaje. Yo vivo en la magia. Siempre recibo mensajes a través de una canción, del siguiente cliente que me llama, del primer vídeo que sale en YouTube. Es como que todas las respuestas llegan a mí fácil y rápido. Y que os voy a decir que gracias a la vida por poder estar aquí. Las gracias quiero dar por poder despertar.